Bueno, estamos aquí con Julio Talamonti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andri? Qué placer saludarte en este lunes. Gracias, Talamonti. Igualmente, inicio de semana con algunos contratiempos en el interior del país por semana el tráfico. Cívica. Semana cívica termina con el 15 de septiembre, que es un día pues de mucho fervor patrio, principalmente para los escolares que ya todos los días han estado ensayando con sus bandas. Pero hablemos en este marco de la celebración de la independencia de Guatemala, 197 años. De vida independiente, hablemos del sicariato. Correcto. Y cómo algunas personas trabajan de esto. ¿Podrá alguien decir yo trabajo de sicario, como la gente dice yo trabajo de profesor o de contador, etcétera? Tanto que se pueda decir como para sentirse orgulloso está difícil, pero fíjate, Andri, que al final de cuentas sí. Hoy vamos a tratar de develar y desnudar muchas de las interioridades del sicariato en Guatemala, porque la mayor cantidad de veces que hablamos de sicariato rápidamente volteamos a ver al tema de las pandillas. Ojo, en este caso lo que tú contabas en el primer bloque, el ataque al camión de basura, ese sí es actuar de pandillas, ese sí es actuar de maras. ¿Tú crees que este no fue asesinos a sueldo, digamos, no? No, fíjate que ayer precisamente en el programa Expediente se trataba esto de los recolectores de basura y los mareros están extorsionando a los recolectores de basura y ponen un punto negro en cada camión para los que ya pagaron. Pero, Andri, si tú me permites, mira estas imágenes, qué impactantes. De la madrugada. ¿Qué hora de la mañana era? 4:45 de la mañana. Wow. 5 menos cuarto. Bueno, entonces, mira, Talamonti, aquí la pregunta es, una persona que va a asesinar a otro, ¿no? ¿Planifica con cuánto tiempo de anticipación un ataque de estos? Ah, esto es muy variado y qué bueno que lo preguntas, porque como vamos a hablar del sicariato en sí, hay varios tipos de sicarios, varios niveles. Pero generalmente se hace una labor, aunque sea mínima, de investigación de la víctima. Sabes que generalmente el sicario, fuera de querer la cantidad monetaria que él va a cobrar, y aquí vamos a hablar también de las cantidades, Andri, casi no quiere saber de la víctima. Entonces, si hay una investigación... Mientras menos, mejor. Es él, mira, el que va en aquel camión, en aquella tienda, en aquel negocio, solo quieren saber su rutina, sin saber quién es, para cumplir de mejor manera la función. Ahora, Perdón. Perdóname, no. Todos pensamos que el sicariato es exclusivamente de las pandillas. El tema del sicariato, por supuesto, que hoy está asociado a las maras, pero empezó allá de una manera muy fuerte en el año 2008. Yo no sé si te viene a la mente o te recuerda algo cuando digo el nombre Juancho León, el alias Juancho León, uno de los narcotraficantes. Viene a la mente Mazatenango, por ahí, el área de la Costa Sur, ¿no es cierto? Correcto. Por ahí operaba, ¿no? Fíjate que Juancho León sí operaba por todo eso, pero estaba asentado en el área del Oriente, tienes tu razón, aunque operaba básicamente en esa parte del país para trasegar la droga a México. ¿Qué pasó? La carta de presentación de los Zetas fue un trabajo de sicariato perfectamente organizado, en el cual Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, el número 2 en aquel momento de la organización criminal de los Zetas, incursiona en Guatemala. Llegan al municipio de Río Hondo, donde Juancho León con toda su seguridad estaba haciendo una fiesta, y logran matar a más de 10 personas en toda la seguridad de Juancho León, la más cercana a él y a él mismo. O sea que el sicariato viene también a veces de otros estratos del crimen organizado, el narcotráfico. Sí, en este caso estamos hablando de algún tema fuera de maras totalmente. Totalmente. Porque son los asesinos que realmente son a sueldo. A sueldo. Pero... Y este tipo de... Pero este tipo de asesinos sí necesita una investigación exhaustiva de la víctima o de las víctimas con mucho tiempo de anticipación. Bravo, Andri. ¿No? Es todo un operativo. Sí, es todo un montaje, mira, ¿no? Impresionante. De varios días. Claro, porque en el lugar, por ejemplo, del asesinato de Juancho León, se encontraron no cientos, miles de cascabillos para poder llevar a cabo esa operación. O sea, fue una cosa descomunal. Pero fíjate, Andri, entonces ya tenemos sicarios de las maras, tenemos sicarios del narcotráfico y está lo que tú bien dijiste, los propios sicarios, asesinos a sueldo, que son contratados porque son conocidos ellos sí en los bajos mundos del crimen organizado, que le ponen precio a las víctimas. ¿Sabes que generalmente aquí vamos a empezar a poner ya precios de cómo es que se maneja esto? Sí, por favor. Las maras pagan más o menos 300 quetzales a los sicarios que vienen y le dan muerte a un piloto o le dan muerte a un recolector de basura. Pero son sicarios internos del mismo grupo criminal. Del mismo grupo criminal. No contratados externamente. No contratados externamente. Es como el premio, la dádiva que se da. Sin embargo, han habido casos documentados en los cuales 50 quetzales cuesta una vida. 50 quetzales, Andri. Pero está el otro tema. ¿Te recuerdas que aquí hubo un caso muy, muy sonado, muy famoso allá en el año 2009 y 2010? Del abogado Rodrigo Rosenberg. Sí, fíjate, seguro, que los sicarios, esto se logró demostrar por el Ministerio Público, los sicarios que fueron contratados, fue todo un grupo de sicarios
se les pagó más de 40 mil quetzales para ejecutar ese crimen. 40 mil quetzales. Ojo. Bueno, más de 40 mil quetzales. Wow. Perdón, estoy mintiendo. Son 40 mil, pero dólares, perdón. Dólares. 40 mil dólares. Sí, estamos hablando de una suma exorbitante de dinero, ¿no? Así es, hay tres estratos de sicarios funcionando en Guatemala. Esto me trae a colación que a la mente el ataque que sufrió en donde perdió la vida el cantautor Facundo Cabral. Facundo Cabral. Cabral, que también eran aparentemente sicarios. Asesinos a sueldo, ¿no? Asesinos a sueldo. Que no lo investigan por tanto tiempo porque obviamente él no vivía aquí, pero hizo una presentación en el occidente del país y luego viene, duerme en un hotel aquí en la Roosevelt y de ahí empieza todo el montaje de las personas que participan en el asesinato, que yo creo que también cobraron por ese asesinato y salió a luz en los tribunales. Lo que no recuerdo es el monto, pero sí hay asesinos a sueldo. Lo estás diciendo de muy buena manera porque aquí obviamente el objetivo no era Facundo Cabral, no era el señor Fariñas, vinculado aparentemente a situaciones del narcotráfico. Estamos hablando de ese tipo de sicarios que operan con el narcotráfico. Entonces imagínate, en Guatemala cuando se dice que la vida no vale nada, bueno, puede llegar a costar hasta esos 40 mil dólares o 50 quetzales, o en el promedio de las maras, 300 quetzales por darle muerte a cualquier paisano nuestro, así, simple, llano y vil, como cualquiera de nosotros. Bueno, y habrá alguien que piense algún día abandonar esa tarea de, si es que ha tenido un sueldo, digamos, no un sueldo, sino una paga, ¿no? ¿Habrá alguien, Tramonti, que diga, no, yo ya no quiero seguir en esto y le es difícil salir, no puede salir de ahí? Es muy difícil. Es un círculo que ya es está dentro la persona, ¿no? Es un círculo muy difícil. Esto sí ya se asemeja más al tema de las pandillas. Una vez que entras a la mar, ya no puedes salir. ¿Por qué? Porque uno de los códigos más estrictos de ellos es que todo lo que oye, todo lo que ve y todo lo que pasa no se puede divulgar. Claro, lo tiene que guardar ahí. Lo tiene que guardar ahí y se conserva dentro de la misma. Por supuesto, los otros estratos del crimen organizado funcionan igual. El título es, ¿cuál es el perfil del sicario al final de cuentas? Bueno, es muy fácil, Andy, dentro de todo esto malo. Es una persona psicópata, alguien que tiene graves trastornos emocionales y mentales, o un sociópata, aquel por el contrario, que sabe pensar muy bien, que está muy lúcido, pero que lo ve como un trabajo, que por supuesto que de alguna manera es una situación completamente ilícita, y aquel que tiene toda esa preparación para hacer el sicariato del alto nivel, ¿verdad? Que esa preparación no se obtiene en las calles de Tramonti, no, porque no. Si hablamos del perfil, el perfil para un puesto cotidiano, ¿no? Sí. Vamos a hablar de un puesto de maestro en cualquier centro educativo, pues hay un perfil que se maneja, ¿no? Así es. Tienes que tener la hoja del RENAS, tienes que ser graduado de maestro, es un perfil. Pero en este caso el perfil de los asesinos a sueldo también tiene que cumplir con como que tener la experiencia, el currículum, el estudio previo. ¿Y en dónde se preparan? ¿En la calle? En el tema de las maras, ellos se van preparando en la calle directamente. Yeah. En el tema del narcotráfico, vuelvo otra vez a hablar y pongo al cártel de los Zetas y del Golfo como ejemplo. Los dos cárteles funcionan aquí en Guatemala. En el año 2009, fíjate que la Policía Nacional Civil logró incautar un campo de entrenamiento de sicarios específicamente, con una cantidad de armas y una cuestión increíble, granadas y de todo tipo, porque son entrenados específicamente en ese campo aquí en Guatemala, no en otro lugar. Se van perfeccionando. Ahora, a nivel internacional, porque también hay sicarios en otros países, no solo aquí en Guatemala. Y que pueden venir a hacer trabajos al país. Definitivamente, André. Hay un tema de sicariato de altísimo nivel. Aquel que está asociado con las grandes mafias, con los yakuza japoneses, con la mafia rusa, con la mafia italiana, bueno, las grandes mafias que existen en el mundo. Ellos tienen un campo de acción donde se anuncian libremente, bueno, no tan libremente porque están en lo que se denomina la deep web, la web profunda. En cualquiera de esos 7 niveles, generalmente en el nivel 5, 6 y 7, allí ellos anuncian sus servicios y son sicarios que se encargan inclusive de matar a personalidades altas y grandes ejecutivos. Hablamos de la historia de Estados Unidos y de Chicago, por ejemplo, y nos podemos remontar al Capone, ¿no? Al Capone, por ejemplo. Sí. O recuerda, estuvo orquestado por uno de sus abogados. Claro, muy buen ejemplo. Asesinato, ¿no? Es de alto nivel. De alto nivel. Al Capone era un abogado, un tipo gánster, un mafioso. Un gánster que tenía gente muy preparada con él, ¿no? Lo que pasó con Abraham Lincoln, y también, ¿verdad? También. Lo que pasó con John Fitzgerald Kennedy. Sí. Lo que pasó con el atentado a Ronald Reagan. Entonces tenemos muchos ejemplos de este tipo de psicópatas, sociópatas, que son muy efectivos, muy eficientes y muy eficaces. Y está otro tipo de sicarios en los países radicales, particularmente musulmanes, los terroristas, aquellos que creen que Alá les va a tener no sé cuántas mujeres para ellos en un paraíso.
Y entonces tenemos, por ejemplo, el caso del turco Mohamed Ali Akka, que en 1981 atentó contra Karol Wojtyla en el Vaticano, Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, sí. Está ese otro tipo de sicariato. Sí. Que incluso me recuerdo de la escena fantástica que tuvo el Papa Benedicto XVI, que lo fue a ver a la cárcel y oró por él, ¿te recuerdas? Así es, esta así escena. Es. Y ahí fue donde todo el mundo conoció es realmente correcto. Al asesino del Papa Juan Pablo II. Talamonti, ¿cuáles son tus conclusiones a este tema que golpea a la sociedad guatemalteca, si no día tras día, pero sí semana tras semana? Bueno, sí, de hecho lo has dicho bien, semana tras semana y día tras día, porque sabes que en el año a través del sicariato mueren más de 6,000 guatemaltecos, o sea que sí, día con día están actuando, cada vez son más, están desde esos bajos estratos medios como las maras y altos estratos como el narcotráfico, independientemente de lo que cobren, la gente está muriendo en las calles por encargo, así que lo que tenemos que hacer es pedir una labor muchísimo más fuerte de las autoridades de seguridad de este país para poder poner un freno, un alto a ese gran problema que lamentablemente no solo es sicariato, viene asociado a maras, sí, a narcotráfico, a crimen organizado, a contrabando y a todo ese gran paquete. Talamonti, gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en gracias, Todo Noticias. Gracias, un placer. Gracias por estar aquí siempre, como todas las tardes. ¿Cómo se llama el programa de las 9 de la noche que presentas con Sandy y cuáles son, si nos pudieras adelantar algún tema por lo menos, claro, para que nuestros televidentes estén informados y a las 9 de la noche puedan verte Todo Noticias? Gracias, Sandy. El programa se llama La Medida, acá por Todo Noticias, todos los días de lunes a viernes a las 21 horas. Hoy vamos a hablar de algunos temas, te diré uno o dos de ellos. Por ejemplo, el hecho de utilizar niños en manifestaciones. ¿Qué le parece a usted? ¿Está bien? ¿Está mal? O el hecho de aquella reunión que quisieron hacer los embajadores con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Eso se puede? ¿No se puede? ¿Cuáles son sus propósitos? Se vamos a escuchar a las 9 de la noche. Niños en manifestaciones. Me parece que es algún tema de Quetzaltenango, ¿no? Así es. Sí, perfecto. Julio Talamonti, muchas gracias por habernos acompañado. A las 9 de la noche te escuchamos. Gracias.